Y todas, soy traigo Una es Este libro, El secreto de Marlowe Bond, de Sergio G. Sánchez, que aquí veis la portada, el lomo y la contraportada, que tiene solapas. Es un libro que tiene 292 páginas. Es una historia que nos cuenta cómo cuatro hermanos y su madre huyen de su lugar de origen para llegar a la casa de Marlowe Bond para poder huir de su pasado. Pero mientras están en esta casa, la madre muere y el hermano mayor, Jack, que todavía no ha cumplido la mayoría de edad, hace que todos sus hermanos y él se escondan hasta que él consiga esta mayoría de edad para poderse hacer tutor legal de sus hermanos y que no los separen. El problema será cuando descubren que en su casa no es todo lo que parece y que no están viviendo solos realmente. A mí es un libro que me ha encantado. Además, una cosa buena que trae es que trae un mapa con lo cual te puedes situar bastante bien en todos los lugares que va diciendo y es un libro como os digo me ha encantado ha habido momentos en los que me ha llegado a dar un poco de yuyu de miedo sobre todo una noche que lo leía por la noche antes de dormir y me llegó a dar un poco de no sé qué con lo cual es un libro que si os gusta el terror, el miedo, thriller psicológico y demás, creo que os va a encantar. Además es un libro que se ve muy fácil porque trae ilustraciones como por ejemplo este, que además yo al haber acabado el libro, las ilustraciones nos van dando muchísimas pistas, pero no logramos averiguar lo que pasa hasta prácticamente el final del libro. Eh, como único inconveniente decir que a mí ha habido un cierto momento del libro, no voy a desvelar cuál, pero que me ha recordado bastante la película del orfanato de Belén Rueda. Y os digo, prácticamente acabando el final del libro, me ha recordado muchísimo. Tendréis que leerlo para saber cuál es lo que yo encuentro parecido y decirme si os parece lo mismo. Pero es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.